Bienvenidos a este recorrido extraordinario en la planta de acondicionamiento de Bayer, ubicada en Villagrán, en el estado de Guanajuato, donde descubriremos el proceso de protección que toda semilla debe tener. Acceleron. Estos espacios con su gran infraestructura están perfectamente diseñados para resguardar la más alta tecnología y crear el más completo tratamiento de semillas. En Bayer sabemos la importancia de entregarte un tratamiento de alta calidad. Es por eso que conseguir los diferentes híbridos tratados con Acceleron nos tomará aproximadamente 2 años, desde su planeación y producción hasta llevarlos a tus manos como productor. Empezaremos el recorrido con los imponentes cilindros de almacenamiento, o mejor dicho, los silos. Estos altísimos silos tienen la capacidad de resguardar hasta 1.890 toneladas de semillas, las cuales permanecerán aquí hasta por 40 días, a fin de evitar cualquier riesgo antes de que sean procesadas. Como bien sabemos, la calidad viene en la particularidad. Esto hace a cada semilla diferente de las otras, por lo que debemos clasificarlas antes de iniciar su tratamiento. En estos cilindros se clasifican 12 tamaños de semillas diferentes, valorando su forma, tamaño y longitud, así como sus atributos físicos. En este lugar los operadores revisan la calidad de las semillas y supervisan paso a paso el control de la planta. Con sus 2 líneas de producción, se retiran las semillas que todavía presentan impurezas, tales como semillas quebradas, cortadas, con colores distintos o manchadas. Este proceso de clasificación es crucial para asegurar la calidad que buscamos en cada una de nuestras semillas. A continuación entramos a la parte estelar del proceso de tratamiento de nuestras semillas con Acceleron. En este espacio contamos con 2 líneas independientes con 8 tanques de tratamiento cada una. Nuestros operadores supervisan el ingreso de las semillas a la máquina de tratamiento junto con los ingredientes activos de Acceleron, los cuales se aplican y adhieren correctamente a cada una de ellas. Debemos asegurar el orden correcto de aplicación de los ingredientes activos y sobre todo el tiempo de secado del tratamiento en la tolva, ya que esto evita que se desprenda la fórmula de Acceleron de la semilla. El tiempo de reposo de la semilla debe ser al menos de 1 hora antes de su envasado. Con este impecable proceso garantizamos lo más importante para nosotros, que la protección de las semillas y la planta sea total en sus primeras etapas. Pero antes de acabar este interesante recorrido, hagamos una parada en nuestro laboratorio. Aquí realizaremos las últimas pruebas químicas para medir los niveles de concentración de Acceleron en cada lote de semillas, de tal forma que ofrezcamos a nuestros clientes la más alta calidad en cada una de ellas. Con mucho cuidado, nuestros operadores evaluarán la calidad de las muestras de semilla de cada lote a fin de dar su aprobación para enviarla al mercado. El final del viaje de nuestras semillas ocurre en estas máquinas automatizadas, las cuales procesan el envasado de las bolsas. En esta impresionante planta se envasan 4.800 bolsas al día, para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la demanda que exige nuestro campo mexicano. En Bayer, valoramos el esfuerzo y trabajo que los agricultores mexicanos realizan cada día en el campo, por lo que llevamos a cabo nuestros procesos con el mismo compromiso y pasión, a fin de mantener la más alta calidad, tecnología, infraestructura y operatividad en el tratamiento de cada una de nuestras semillas. En esta planta de acondicionamiento de semilla, la meta es innovar todos los días para proteger los cultivos de nuestro país. Ahora ya conoces por qué Acceleron es la protección que toda semilla debe tener.